Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko bertara hurbiltzagatik. Gaur Euskadiko Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordearen bilera izan dugu. Bileran, koronavirusari aurre egiteko abian jarritako neurriak aztertu ditugu eta egoera epidemiologiko eta asistentzialaren analisia egin dugu. Bileraren mamiari heldu aurretik, herritarrek koronavirusa geldiarazteko egunero egiten duten alegina aitortu nahi nuke, zinez aitortu ere. 9 hilabete badira virusarekin batera bizi garela. Eta txertoa eta tratamentua eraginkorra lortu bitartean, hala bizi beharko dugu aurrerantzean ere. Hortaz, txertoa eskuratu arte, premiazkoa da kontaktuak kontrolatu eta kutsaduraren edapena galarazten jarraitzea. Era berean, Osakidetzako eta Osasun Saileko profesionalen taldeok egiten duten lan eskerga azpimarratu ezezik eskertu nahi dut beste behin ere. Así pues, la vía para frenar el virus va a seguir siendo la labor en tres frentes. 1. La detección precoz. Si hay síntomas, llamar al centro de salud y ponerse en aislamiento. 2. La vigilancia de los casos y contactos. Contamos con la red de vigilancia, volcada en identificar los contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus. Y creo que es más que patente la eficacia que está demostrando. Euskadi es, junto a Navarra, la comunidad autónoma con mayor tasa de test PCR realizados por 100.000 habitantes. Y otro dato no menos significativo. A día de hoy, prácticamente la mitad de los positivos en Euskadi se están detectando como contactos asintomáticos. Y 3. Las medidas de prevención individuales y colectivas. Cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer mucho para frenar la epidemia y no debemos relajarnos. Distanciamiento social, higiene de manos y uso de mascarilla. A la vista de la situación actual, podemos extraer varias conclusiones. Las tasas de incidencia mantienen una tendencia decreciente. Sin embargo, debemos mantener la cautela. En lo que al porcentaje de positividad de los test PCR se refiere, podemos sacar la misma conclusión. Es decir, la tendencia es que continúa bajando, aunque lentamente. Si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial del sistema sanitario, continúa descendiendo progresivamente la cifra de personas ingresadas. Como saben, Euskadi podría llegar a contar con 620 camas de UCI y cabe señalar que no ha sido necesario pasar al escenario 2 del plan de contingencia de UCIs en toda la curva epidémica de esta segunda ola. Un dato de importancia capital. Esta es la fotografía actual, en la que incluiría además otro parámetro de interés, y es que el número reproductivo básico RT muestra una tendencia decreciente desde hace aproximadamente mes y medio. Podemos decir que el mes de septiembre ha servido para ir observando la evolución tras el inicio del curso escolar, de la vuelta a nuestros puestos de trabajo tras las vacaciones. La movilidad, a pesar de seguir siendo alta, se ha ordenado y los datos que he expuesto nos indican que siempre y cuando seamos estrictos con las medidas de prevención, podremos convivir con el virus adecuadamente. Así pues, las cifras en estos momentos avalan que no es necesario adoptar medidas restrictivas adicionales en Euskadi. Si queremos seguir así y mejorar, no podemos relajarnos. Por ello, en la reunión hemos considerado la necesidad de mantener con carácter general las medidas vigentes a día de hoy. Inzidentzia tasek beherantzko joera dute.
ondorio bera atera dugu PCR testen positibitasun ehunekoarekin. Eta koronavirusak osasun sistemaren asistentzia eremuan duen eraginari dagokionez, azpimarratu behar da Euskadik ez duela igaro behar izan ziuen kontingentzia planaren bigarren agertokira. Datu garrantzitsua da hau. Halere, gobernutik uste dugu ez dela beharrezkoa dagoeneko ezarrita dauden neurrietatik haratago joatea. Ez da, egun indarrean daudenak bertan behera usteko, momentuz behintzat. Itxaron dezagun. Antes de finalizar, me gustaría agradecer a todas nuestras instituciones la colaboración que están prestando para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas. Besterik ez, nire aldetik, galderaren bat balego, zuen etxanetara naukazue. Eskerrik asko. Momento nos mantenemos alerta y nos mantenemos con las medidas actuales. Pensamos que aún hay tiempo para poder pensar en otros escenarios. Creemos que aún hay que mantener la prudencia y por eso pensamos que más allá de fijarnos unas metas concretas, lo que tenemos que es seguir evaluando adecuadamente y además continuamente cuál es la evolución que estamos llevando. Y conforme a eso, iremos adoptando otras decisiones si fuera necesario. Entonces, ¿no se marca el gobierno en ningún marco temporal para decir que no considera necesario adoptar medidas adicionales? Pero en todo caso, y teniendo en cuenta la evolución, prudente pero positiva que nos traslada, ¿se marca algún plazo para, digamos, aflojar alguna de las medidas? Creo que se han cuestionado o se han hecho planteamientos en relación a los aforos, en relación al ocio. Como le decía, en estos momentos consideramos que tenemos que seguir manteniendo la prudencia y, por lo tanto, las medidas establecidas son las que van a seguir vigente en tanto en cuanto no consideremos que hay una situación consolidada o una situación de evidente mejoría para poder, como usted mencionaba, relajarlas o modificarlas. La valoración en estos momentos es que vamos poco a poco y vamos bien. Eso nos hace pensar que estas medidas son válidas, que estas medidas están surgiendo efecto y que, por lo tanto, lo que decidimos es mantenerlas. Ya sé que falta mucho tiempo para Navidades, pero así como alguna comunidad autónoma ya ha decidido tomar algún tipo de decisión, no tanto se han tomado decisiones, sino se han puesto un planteamiento encima de la mesa sobre si será necesario, ¿no?, tomar restricciones también en ese ámbito. Como le digo, la evolución de la pandemia, si algo ha tenido, ha sido que la situación puede cambiar de un momento a otro. Por eso hablar ahora mismo del escenario de Navidad no sería prudente por nuestra parte. Insisto, en lo que sí vamos a hacer es hacer un seguimiento continuado de cuál es el efecto y cuál es la evolución que se está dando en esos datos de la pandemia y en la aplicación de medidas. Iraia izan dela agian proba moduko hilabete bat edo, hala ere udazkenean eguraldi txarrarekin eta gizartearen ohiturak aldatuko direla ikusita. Ez dakite sailak non edo zerk eragiten dion kezka handiena sailari edo non ikusten duen arriskurik handiena? Hori beste leku batzuetan zer gertatzen ari den ere gu erne gaude eta begira ari gara. Pentsatuaz guri ere gerta dakigukela. Gero badakigu lekurik leku kasuak desberdinak izaten direla. Baina gure aldetik momentuz begiratzen ari garean da, ikasten ari garean da, beste batzuk zertan dauden, eta hor funtsez, hor ikasi nahi dugu pentsatuaz eta prestatzeko, ezer aldatu beharko bagenu,
Ba, hemen ere horrela egiteko. Baina momentuz esaten dudanez, dagoeneko gauden moduan jarraituko dugu eta ikutzi beharko zelan doa evoluzioa. ¿Tiene el gobierno vasco intención, o sea, que haya intención de incorporar los test de saliva y, o de antígenos? El gobierno tiene intención de poder utilizar todas aquellas herramientas que nos sirvan para mejorar tanto el diagnóstico como la prevención del virus. Efectivamente, los test antigénicos serán incorporados oportunamente en los protocolos para su utilización y así lo serán cuando estén disponibles también los test de saliva, probablemente. De momento estamos hablando ahora que lo que está y lo que estamos pensando es la incorporación de test antigénicos. ¿Tiene algún plazo de cuándo los pretenden incorporar? No estamos valorando los plazos, porque lo que hay que pensar es también cuál es la circunstancia general, tanto de la población, cuál puede ser la incidencia y en función de ello también poder acometer de forma adecuada la adecuación de cuántos protocolos puedan necesitarse para una adecuada utilización de los mismos. Recordamos que nosotros somos la comunidad autónoma que mayor números de test PCR está realizando. Luego, las pruebas diagnósticas en Euskadi son numerosas, suficientes y así nos vamos a seguir manteniendo. ¿En qué casos entiendo que PCR se seguirían haciendo? No se harían las dos cosas, entiendo, o PCR o antígenos, ¿no? Todavía yo creo que es pronto para ello. Nosotros tenemos comisiones, una comisión, como saben ustedes, para el estudio de enfermedades infecciosas que está valorando cuáles son las circunstancias y cuáles son la mejor forma de introducir cualquier nueva prueba al respecto. Sí, lo estamos estudiando y fruto de esa opinión de nuestros expertos y de nuestros profesionales será cuando vayamos tomando esas decisiones. Pandemiaren evoluzioa baikorra izan arren egia da astero hildako kopuru, dozenaka dauzkagula, ez? Txertoa ez dagoen bitartean beti horrela izango da hildako kopuru, dozenaka hildako izango dira astero. Ez zin izango nizukenik horri erantzun zehatz bat esan, bakarrik esatia ez dudala, espero dudala horrela ez izatia, ez nuke nahi izango horrela izatia, baina badakigu baita ere daukagun biztanlegoa, biztanlego ahul bat ere badagoela, dindun biztanlego bat ere badagoela, eta eragina zein izan daiteken ez dago gure esku jakitea. Guk ahalik eta neurri guztiak hartzen ditugu ez dadin heldu. Eta uste dut hor eman behar ditugula gure indarrik handienak. Eta bestetik gure osasun zerbitzuak gaixo dauden haiek guztiak ondoen zaindu ditzan. Bitartean ez dut uste inork jakin dezakenik zer izango dugun hurrengo asteetan ez da hilabeteetan. Astelenean hasiko da gripe arruntaren aurkako txerto kanpaina zaharren egoitzetan. Zenbat txerto jarriko dira zaharren egoitzetan, baduzue kopuru hori? Gure zaharren egoitzetan eta gure profesionalen artean hasiko da datorren astelenetik aurrera txertoa ipintzen. Gero, urriak 9an izango dugu gripearen txertoari buruzko prentzaurrekoa eta bertan eman ahal izango dizkizugu behar dituzuen zehaztasunak horri buruz. Gogoratu, oroar eta biztanlego orokorrarentzat urriak 13an hasiko dela kanpaina, gripearen txertuaren kanpaina. Sí, es habitual que en campañas anteriores de la gripe los profesionales sanitarios no se vacunen en un alto porcentaje. No sé si, dado lo ocurrido con los profesionales sanitarios en esta pandemia, en estos meses, hace un llamamiento a que esta vez sí se vacunen en masa e intenten prevenir los contagios de gripe a las personas que atienden. Nosotros, por nuestra parte, todos los años hacemos una divulgación de la campaña de la gripe entre todo el personal sanitario del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza. Recordemos que la vacunación es voluntaria, la vacunación de la gripe es voluntaria. Por nuestra parte y también en colaboración con los servicios de prevención de Osakidetza, lo que hacemos es invitar
a todos y a todas las profesionales a que se vacunen y lo haremos este año también. La decisión, luego, si es ahí, es voluntaria. Bueno, el lunes en residencias, tanto a los usuarios como al personal, también en los centros sanitarios, en los hospitales, el mismo lunes también. A partir del lunes que viene, como he dicho antes, vamos a empezar con la vacunación en las residencias de personas mayores y también de todo el personal sanitario y sociosanitario. ¿Tienen previsto Osakidetza contratar médicos extranjeros o sin plaza MIR, como se ha comentado? ¿Va a haber cambios en el equipo de salud? Osakidetza en estos momentos y el Departamento de Salud lo primero que están haciendo es estudiar ese decreto. Tenemos que tener en cuenta que los médicos, hablando del caso de los médicos, también podemos hablarlo por enfermería, son personas que no tienen una especialidad y que carecen de experiencia. Luego hay que pensar bien también cuál podría ser la aportación que esas contrataciones hicieran al sistema de salud vasco en este caso. ¿Y respecto a su equipo, hay novedades previstas en la Consejería de Salud? Yo tengo un equipo que está funcionando, eso es lo importante, que el sistema de salud público vasco está funcionando. Los equipos pueden evolucionar y podrá haber cambios o no cambios. Lo más importante, vuelvo a insistir, es que este departamento tiene equipo, está trabajando y estamos haciéndolo por el bien de la salud de todos los vascos y las vascas. En cuanto a los datos establecidos por el Ministerio para confinar algunas localidades, ¿esperaría el Gobierno vasco a alcanzar esos datos o tomaría medidas para restringir la movilidad antes si cambiara la fotografía que tenemos ahora? Nosotros, como le venimos repitiendo y lo venimos insistiendo, vamos siguiendo muy de cerca la evolución de los datos y de la pandemia en nuestra comunidad. Y hemos ido adecuando las medidas a lo que cada circunstancia ha necesitado. Y esa es nuestra voluntad, seguir de cerca y seguir adecuando cuantas medidas se necesiten en Euskadi para tratar de contener esa pandemia y atender adecuadamente a la población que enferme de ella. ¿Hay alguna plaza que le preocupa especialmente al departamento? Quiero decir, bueno, teniendo en cuenta un poco las capitales, Vitoria es la capital que tiene los datos más altos. No sé si les preocupa la situación de Vitoria especialmente. Nosotros hacemos un estudio de todas las poblaciones y de la comunidad en su conjunto. No olvidemos que la movilidad que tenemos en nuestra comunidad entre las ciudades y los pueblos también es muy grande. Con lo cual, en estos momentos estamos centrados en la situación general. La situación general, como les he dicho, es una situación en la que la mejora de los datos es progresiva. No podemos hablar de que estemos estables del todo, pero se van dando esos pasos. Vamos a ver si se consolida esa situación. ¿Cree que va a ayudar a frenar un poco la evolución de la pandemia en Euskadi y el confinamiento de Madrid? Yo, respecto a otras comunidades, la verdad es que poco tengo que decir. Yo me limito a los datos que tenemos nosotros y a la evolución de nuestra pandemia. Por supuesto que miramos otros internos qué medidas van adoptando, cómo van sus evoluciones, pero lo nuestro es fundamentalmente Euskadi. La movilidad en estos momentos está permitida en todo el territorio, entre comunidades y entre pueblos. Nosotros ahí lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo esas medidas de precaución, esas alertas para la detección de los casos y esa prudencia individual que todos y todas también tenemos que aportar. Bai, Urnietako udalak gaur kezka adierazi du agian herrian kutsatze komunitario egon zitekeela edo kezka hori izan du behintzat. Egoera hori da edo zeinen konazte du osasun zerbait? Momentu hauetan Urnietako herriarentzat ez dago irizpide berezirik. Ez daukagu zergatik pentsatu behar hor dagoela egoera bereziren bat. Dena dela, guk jarraitu egingo dugu eta behar izatekotan neurriak hartuko lirateke baina, egun, momentu hauetan, ez dago inolako berezitasunik. Ni
ni en ninguna otra localidad. Ayer se comentó que no había focos en ningún lado. Se mantiene, ¿no? No hay ningún... Sí, mantenemos que la situación se mantiene, no es que lo mantengamos nosotros, sino que la situación se mantiene en estos momentos. No tenemos brotes activos, ha podido haber algún aula, pero los brotes que había están todos controlados, los que hubo en su momento. No hay ninguna novedad al respecto. ¿Han detectado algún caso de positivos en la primera ola y en la segunda ola que se han repetido en un mismo paciente? Ba, egia esan, gure aldetik ez dakit, no tengo conocimiento de que eso haya sido así. Ba, horrela bada, mila esker guztioi eta horrengo arte. Zaindu eta badakizue, zuhurtzia, prudentzia eta norberak babes neurriak hartu ditzagun.